Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un monstruoso búfalo de agua de 176 puntos abatido en el bosque muerto en la reserva de Parque Fernando. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en el lago del bosque muerto, vamos a mirar por las orillas, a ver si vemos búfalo de agua, que ahora es la hora según el mapa y el hábitat que están viviendo. Vamos a ver, mira, ahí vemos un animal correr con unos cuernos grandes. Yo creo que era un nivel 8, nivel 9. A ver, no me deja. Vemos ahí otros animales. A ver. Tenemos un nivel 4. Pero yo quiero de los cuernos grandes. Mira, ahí vemos que van los animales. Otro ahí. Otro nivel 4. Van huyendo, eso se conoce que me han olido porque no me he echado repelente o se me ha gastado. Sí me había echado, pero se me había gastado, no me he dado cuenta. Vamos a ver. Una hembra. Ahí vemos los cuernos grandes, ahí vemos los cuernos grandes. Un legendario. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. Disparamos dos tiros. Yo creo que sí le he dado al menos uno de ellos. Y vamos a recogerlo. Vaya, me he equivocado. He cogido 308. Quería coger los prismáticos. Y ahora vamos a bordear toda la orilla para recoger a nuestro animal. Si vemos que ha caído. Vemos que ya está muerto. Hemos visto la presión cinegética. Así que nos vamos a dar una carrerita. Nos está gruñendo perrete, tiene que haber algún puma cerca. Pero bueno, no nos importa ahora el puma, lo que queremos es el búfalo de agua. Ahí hay que tener cuidado porque también son peligrosos cuando nos embisten y embisten con una fuerza terrible. Pues nada, seguimos corriendo aquí por toda la orilla. Nos vamos a pegar una buena carrera, porque de unos 150, 160 o 180 metros que podía haber de orilla a orilla, aquí vamos a tener que hacer por lo menos casi un kilómetro corriendo. Escuchamos una llamada de advertencia, pero no la vamos a hacer caso, nos vamos a centrar en recoger a nuestro búfalo de agua. Y ya llegamos aquí, que podemos dar la vuelta sin caernos en el agua y que nos derribe. Porque hay veces que uno intenta cruzar por un sitio que cree que el agua es poco profunda, pasa rápido y lo que ocurre es que te ahogas. Eres derribado por el agua. Así que estamos ya casi llegando. Yo creo que si vamos a sacar al GPS, no, todavía nos queda un rato. Veis cómo se me ponen las pulsaciones. Le decimos a Perrete que venga. Ahí tenemos marcado un bebedero, también otro bebedero de búfalos y creo que de ciervo mulo. Madre mía, cómo se nos ponen las pulsaciones. Si tuviéramos que hacer un disparo ahora, fallaríamos, fijo. Llamamos al perrete para que se venga con nosotros. Seguimos corriendo. Nos queda todavía un trozo. Yo creía que estábamos más cerca. Voy a mirar a ver si vemos. Mira, ahí van todos huyendo. Me han escuchado. No, con el 308 no puedo disparar, desde luego. Ahora sí, con el 300, a ver si vemos más. Es una hembra. Hay una buena manada ahí, ¿eh? No vemos ningún animal. Mira, un nivel 6, lo más grande que he visto. Creo que había visto con los cuernos grandes, sería un nivel 7, pero bueno, no tenemos tiro, así que nos vamos a centrar en recoger ese animal. Recargamos por si acaso tuviéramos que defendernos. Vaya, por aquí no podemos pasar. Escuchamos la llamada de advertencia. Como vamos corriendo, estamos haciendo un ruido terrible. Ya veis el nivel de ruido, como se nos marca el rojo. Ya estamos llegando a la zona donde dimos el impacto. Vemos allá la presión cinegética, vemos el bebedero. Y no andará muy lejos el animal. Vamos a... Cuando estemos un poquito más cerca, le diremos a Perrete que no lo busque, si no lo encontramos antes. Me estoy enfocando solamente a la carrera. Ya vemos, ya vemos ahí que lo busque, pero ya vemos ahí
el animal con su contorno amarillo, puesto que hemos marcado otros animales, entonces nos ha desaparecido el contorno cian. Ya el perrito está allí, ya vamos despacito, que se nos calmen las pulsaciones. Otra carrerita ya, la última. Venga, perrete, siéntate, que vamos a hacer una foto para la portada del vídeo. Independientemente de si es troll o no es troll, o si hemos fallado el lance. Vamos a ver, yo creo que por aquí. Sí, yo creo que eso es una buena foto para la portada. Disparamos. Y ahora vamos a recoger nuestro animal. Vamos a ver, un diamante, 176 puntos le hemos dado en el pulmón y en la vértebra. Madre mía, qué cuerna. Yo creo que es el segundo diamante de búfalo de agua más grande que he visto. El primero de nuestro compañero Zundestruido. Os recomiendo que visitéis su canal, que tiene unos vídeos muy interesantes. Pero 176 puntos es una pasada. Peso máximo y una puntuación altísima. ¿Veis qué cuerna tiene? Madre mía, casi un metro de longitud cada una. Pues bueno, ya está disecado. Vamos a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. ¿Veis todos los bebederos que tenemos aquí? ¿No veis los bebederos de búfalo? En el bosque muerto nos han cambiado. Y os recomiendo que visitéis esta zona, porque los cambios que han hecho me gustan. Ahora podemos encontrar más animales. Y el reseteo de los hábitats yo creo que es algo positivo. Pues nada, nos iremos al pabellón de trofeos a colocar esta bestia. Ya estamos en el pabellón de trofeos. Nos vamos a localizar un soporte que nos valga. Ya ponemos el modo edición. Yo creo que aquí lo vamos a poner. Cogemos y colocamos nuestra bestia parda. Madre mía, qué cuerno tiene. Vamos a buscarle una pose bonita que nos mira hacia nosotros. A ver, no. A ver, cámbiate. Ponte de pie. Así, así, así me gusta. Y le vamos a sacar una foto. Desde luego que es un animal precioso. Ya está la foto hecha. Ahora le damos al botón de investigación y vemos ahí la fecha que hemos cazado. Hoy 11 de marzo y 176 puntos. Pues nada, yo creo que ya solamente nos va a restar montar el vídeo, y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!